Buen día, amigos televidentes de todo el país. Aquí se inicia Pasando Revista, que es la primera plana de la mañana. Producción de Bemar Televisión. Se origina en el estudio número 7 de Luna TV, <laughs> canal 53. Desde Santiago, para la región, el país y el mundo. Aquí está don Juan Bonilla, Marcos Martínez. Presto a iniciar esta semana, lunes 27 de junio. Aquí estamos, al pie del cañón. Buenos días, República Dominicana. Todas las informaciones, a partir de este momento pasamos revista. Santiago de sí. los Caballeros tendrá hoy Santiago La Vega, Puerto Plata y España. Largos apagones ha anunciado la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Que va a trabajar en la subestación de Canabacoa. Van a otra realizar vez, un otra... trabajo de mantenimientos preventivos en línea de transmisión y subestación. En otra las cuatro vez, provincias. O, otra vez, otra vez. Esa es la que está ahí en la autopista Duarte? Sí, en sí, Canabacoa, donde están los moteles. Ahí, ahí donde sí. está el puente seco. Sí, eso no, pero en, otra en, vez es. Recuperar. En el centro de la zona de tolerancia. ¿no? Sí, sí. Que está. Ese territorio, bueno, ese eh, territorio eh, le toca a la, al, a la, al distrito municipal de Canabacoa, próximo síndico, el ingeniero Monchi. <risa> <risa> y, vuelve de y vuelve y vuelve, Monchi. Eh, eh, así es que habrá intensos apagones, eh, han, han informado las autoridades en el día de hoy. Eh, bueno, muchas informaciones hoy. Debo decir que muy activa. Eh, la caravana al caer la tarde y en la noche por los barrios de Santiago. de La comunidad, porque ahora ya no se le puede decir homosexuales, lesbianas y transexuales. No, pues no. Eh, no ahora eh, la comunidad, GLTB. Sí, porque que ya hay demasiadas cosas, binario, no binario. <laughs> vale. La lista larguísima. Realmente uno Bisexual. tiene un gran respeto por esa comunidad, sí, por esas preferencias. Eh, lo que uno nos explica es esos bailes. Yo vi unos bailes en esos barrios desde los vehículos, que sí, fue una sí. caravana, una gran cantidad de vehículos. Sí. Vehículos de todo tipo, sí, porque, en que... los barrios de Santiago, a caer la tarde. Y terminaron el monumento a los héroes de la restauración. Pero reitero el tema de los bailes, porque eso es necesario, porque eso exhibe Eva, una imagen de depravación y esas cosas. Bye. Ellos, ellos debieran... Se desmontan de los vehículos y en las esquinas empiezan... No, porque ellos, ellos debieran trabajar el asunto de la imagen. Porque el, el, el problema es que esa comunidad, yo no sé, yo una vez traté de, de aprenderme y de concientizarme de esa clasificación y terminé abandonando eso porque es compleja. Eh, yo prefiero llamarle... El que tiene su preferencia sexual, eh, yo respeto eso, yo el que quiera que lo haga, pero ellos deben manejar su imagen, porque la imagen que tiene la sociedad es que los que ejercen ese derecho es un grupo de depravados y lo, lo califican de antisociales y de gente... entonces ese tipo de cosas es un derecho, hacer una caravana, hacerse sentir, hacer saber que ellos existen, que hay que tomarlo en cuenta. Pero entonces eso, eh, vestido de una manera eh, muy provocativa, queriendo enseñar cosas que no tienen, porque un hombre, por más que sea homosexual, esté feminizado, un ser humano que nace hombre, Nunca tendrá cosas para enseñar. Es muy difícil eso. Entonces, pues, tú dices todo tipo de vehículos. La homosexualidad en su diferente vertiente es una expresión de la sociedad. Por tanto, hay gente con preferencias sexuales que no son heterosexuales, diferente a la mía, a la suya. En los ricos, en los pobres, en los profesionales, en los médicos, en los abogados, porque eso es una expresión de la sociedad. Entonces muchos se meten escondidos ahí, van con su vidrio arriba y van desfilando, no se dejan ver. Ese tipo de desfile contribuye para que muchos se identifiquen y salgan del closet. Y, y, Pero y, y, mi recomendación es: yo no estoy ni, ni, ni de acuerdo, ni a favor ni en contra. Yo, yo no tengo que meterme en eso. Ese derecho que lo ejerzan los que tienen su preferencia sexual. Ahora, una recomendación. Traten de mejorar la imagen y la imagen se mejora cuando hayan esos desfiles, esos depravados, esos que no tienen criterio, que quieren sobresalir. Eh, Párenle esos bailes. Hay otra o, o, Ustedes pueden hacer otro tipo de manifestación para que lo llamen la atención y lo tomen en cuenta y no esas vulgaridades. Bye por las actividades que se han estado llevando a cabo con motivo del de orgullo gay. Entonces, eh, reitero, muy activa, muchas personas, muchos jóvenes eh, participaron aquí en Santiago de los Caballeros. La caminata todavía a las 7 de la noche, 8 de la noche, andaba por diferentes barrios de la ciudad. Y la, la caravana, la caravana, ahora Mayormente en muchos <laughs> vehículos. Por supuesto, es una comunidad en crecimiento y, por tanto, ¿Y los que se expresan es una ínfima parte. En crecimiento, no solamente eso, y con poder económico. Porque no hay una cosa que trabaje más que un homosexual que produzca dinero, porque esos gustos son caros uh. y entonces tienen poder económico. La mitad de esos vehículos alquilados. Si usted no lo sabía, la mitad es alquilado. Otra cosa a de destacar es el sistema de comunicación que tienen ellos. Eh, no, ellos tienen un sistema de comunicación. Ellos están auditados, ellos se conocen. Porque para convocar una caravana así... Eh, eso no es de un día para otro, ese Mucho fulano. Pero ese, de música, ah, ah, exacto. Tienen poder económico. Y otra uh -huh. cosa, están también uh -huh. mejor organizados que muchos partidos políticos. Porque ellos están segmentados. Ellos están segmentados. Sí. Ellos están segmentados. Los que no han salido de closet, los que salieron los que ejercen la prostitución, las mujeres homosexuales. Una ínfima parte que sale eh, a exhibirse públicamente. Eh, una ínfima eh, parte. Una, lo atrevido, lo valiente. <laughs> y dígame una cosa, como usted vio ese desfile, ¿usted vio al colega suyo ahí en ese desfile? ¿No lo vio? <laughs> no, chupetas. ¿No, no, no, ella citaba, ella citaba. <laughs> eh, bueno, se ha dado a conocer... Eh, la decisión de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago anoche fue que se emitió el documento, el comunicado. Ustedes saben que el fin de semana hubo un revuelo aquí en Santiago con una intervención de la Dirección General de Migración en un restaurante haitiano en la zona sur de Santiago, los caballeros, y en medio de ese revuelo. Entonces se dio a conocer que el cónsul de Haití en Santiago de los Caballeros estaba destituido o sustituido desde hace cerca de un año. Y entonces, en medio de ese revuelo, anoche la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Asia, emitió un comunicado anunciando que se deja sin efecto el acuerdo que firmó la ASIS con el Consulado eh, de Haití en Santiago para eh, facilitar una serie de soluciones a los miembros de la ASIS que se ven obligados a contratar manos de obra haitiana. Entonces, eso también originó mucho ruido en la opinión pública, como un sector que se fue renuente y radical. En relación a la firma de ese acuerdo, yo aquí cuando se trató dije que yo no le veía nada malo, que yo le veía buenas intenciones eh, al acuerdo, pero eh, la ASIS emitió anoche el comunicado eh, anunciando que se deja sin efecto eh, ese acuerdo eh, entre el consulado haitiano en Santiago y la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. La ASIS agradece al gobierno dominicano la sensibilidad, preocupación, capacidad de escucha y dirigentes esfuerzos de sus órganos que han entendido la problemática que atraviesan estos sectores que pertenecen a la ASIS y han dispuesto de su tiempo. Para encaminar una solución, por lo que se hace innecesario mantener el acuerdo suscrito. Por lo tanto, por lo antes expuesto, anteriormente la ASIS entiende que no existen ya las razones que dieron origen al acuerdo con este honorable consulado de Haití en Santiago de los caballeros y en ese sentido a partir de la fecha el mismo queda sin efecto y sin valor jurídico alguno la ASI se acoge a las soluciones consensuadas eh, por las autoridades dominicanas bueno. eh, eh, está fechado eh, el 25 está fechado el sábado bueno mira Juan como tú dijiste que cuando tratamos ese tema, tú dijiste que no le veía nada, yo dije que eso era un solemne disparate, jurídicamente hablando, y que la ASI se estaba tomando atribuciones que no le correspondía. Porque el que tiene secuestrada a la ASI, que figura como presidente, señor Sandy Filpo, entiende que él está por encima del bien y del mal. Y se siente tan acreedor en este gobierno y tan merecedor en este gobierno que es capaz de ponerse por encima de instituciones y de violar la ley, porque eso violaba la ley de migración y varias leyes más que la ASI no tiene capacidad ni estaba autorizada para inmiscuirse en eso, que es de la exclusividad de los órganos jurisdiccionales. Que tienen que ver con la migración en República Dominicana. Porque ese tema que trató la ASI entra dentro de lo que se denomina seguridad nacional. Pero Sandy Filpo, ese sabio, el dueño de la ASI, que cuando no está presidiéndola pone un tetaferro, se cree que él puede hacer y deshacer. Y entonces también caen las irresponsabilidades de venir a decir ahí. Dice que han desaparecido las razones por las que se firmó. No, es que usted no se percató que con quien usted estaba firmando no tenía la calidad. ¿Y qué sucede? Que el 6 de junio, el 6 de junio, la Cancillería haitiana mandó una nota diplomática a la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe donde le notificaba que el cónsul, el que se está haciendo pasar por cónsul aquí, estaba sustituido y que lo que estaba era a la espera de su sustituto para volver a su casa. Pero lo importante no era eso, no. En ese comunicado, la Cancillería haitiana dice que él no tiene autoridad para firmar ningún tipo de acuerdo con instituciones gubernamentales de la República Dominicana que no tiene autoridad ni está autorizado. Entonces no fue que el señor Sandy Filpo, por estar figureando y privando a un más sabio de la cuenta, puso a firmar un consul que no estaba en funciones, no, que no estaba autorizado, mire lo que dice la Cancillería Juan Modilla, que ni tenía autoridad ni estaba autorizado para firmar acuerdos con instituciones dominicanas pero tampoco la ha estaba autorizada por parte del gobierno dominicano. Entonces, no es que pasó ese lío en el restaurante, Juan, no. Es el comunicado que da a conocer la Cancillería Dominicana a raíz del lío del restaurante que había recibido el 6 de junio. Y entonces, develado esto, Sandy Fipo, pero en el documento dice que la... Diligencia, el dinamismo eh, de gobierno, eh, y en virtud de eso ya no existe. No, es que tú te pusiste a firmar un acuerdo que tú no estabas autorizado con un impostor, porque ese ni es cónsul no estaba autorizado por su gobierno. Eso Pero, cae en eso por el afán de protagonismo. Eh, lo primero es que yo, particularmente, tengo el criterio que Sandy Fifo fue eh, sorprendido en su buena fe por ese consul, ¿Verdad? Porque si él estaba, Sandy no tenía por qué conocer que estaba sustituido. ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que. Sí, yo insisto, si los miembros de la ASIS tienen un grave problema con el asunto, una parte de ellos, con el asunto de la mano de obra y están contratando a haitianos ilegales, yo veo muy bien, Marcos Martínez, que sí. la ASIS hiciera ese esfuerzo, que, porque hubo una situación, muchas opiniones sin leer el acuerdo. Y eso es grave, que se reacciona eh, por el criterio eh, que uno tiene eh, sobre Haití y los haitianos. Y así no debió ser. Entonces, hubo mucha exageración en Tórquete. Uh, uh, los planteamientos en la capital eran que Sandy philip quería legalizar mil haitianos en Santiago. Eso es verdad, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, eso se manejó desde el principio. Eh, unos radicales que lo manejaron con un criterio de antihaitianismo muy agresivo. Sí, Entonces, pero... independientemente de que eh, en términos jurídicos tú tenías que revisar el acuerdo, pero yo reitero que el acuerdo tiene buenas intenciones. Pero, pero, pero el acuerdo puede tener muy buenas intenciones. Tú y yo podemos hacer un acuerdo aquí de que vamos a remozar. El monumento y, y lo firmamos. Yo pongo los cuartos y tú lo ejecutas. Ah, van a remozar el, el monumento. Ah, por eso van intencionados. Pero tú y yo no tenemos la calidad para eso. Si tú y yo queremos donar un dinero para remozar el monumento, tenemos que ir al Ministerio de Cultura para hacer ese acuerdo. El asunto no es que es buena intención, es que la ASI no tenía esa calidad y tú quieres presentar aquí a Sandy como un. Como un tortolito, ay, lo sorprendieron. No, quien tuvo la iniciativa de ese acuerdo no fue Cónsul, haitiano. Fue la ASI a través de Sandy, que tuvo la iniciativa. Ahora, es verdad, la ASI tiene que procurar favorecer a sus asociados. Y si parte de sus asociados tienen problemas con la legalización de mano de obra haitiana, el, 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 el lógico, legítimo de que la ASI haga gestiones, pero ¿con quién tiene que hacer las gestiones? ¿Con un consuelo haitiano? No. Pero no, ayuda, no. pero ese acuerdo. No, ese acuerdo tenía que hacerlo la ASI. Con migración. No, no la asistencia con no tiene migración. capacidad de solución, sino de canalizar. Sí, pero no puede tomar esa. Canalizar soluciones. Sí, 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 es más. Sí, sí. Servir de intermediaria sí, sí, sí. para que las instituciones sí. del gobierno resuelvan problemas. Sí, pero con las instituciones de gobierno, no con un consulado haitiano. <laughs> no con un consulado haitiano. ¿Se bueno. entiende? Vámonos con las. Eh, los titulares más destacados para este lunes. 27, no, pero, pero, por, permíteme terminar sí, con sí. el tema porque eh, Termina. hay también un revuelo con este restaurante haitiano en la zona sur de Santiago. Yo eso lo veo muy bien, que los estudiantes haitianos hayan conseguido un empresario y que hagan un restaurante para ellos compartir. Eso existe. Donde quiera que hay dominicanos en el mundo, existen restaurantes de dominicanos para juntarse todos. Entonces, eh, hubo una incursión de la Dirección General de Migración. Y porque es que aquí en los medios de comunicación se dicen muchas cosas. Que encontraron un individuo con 15 pasaportes. Sí, pero ya migración lo puso en libertad. Entonces, ¿por qué? Porque. Porque, porque eso es un delito. Entonces, ¿por qué tú inmediatamente lo resuelves? No, ahí hubo una incursión, ahí hubo. Y aparte del cónsul, ahí hubo un atropello sí, para sí, esos sí. estudiantes. No no. no, no, y hubo una ilegalidad. Hubo una ilegalidad ahí. Y, y después Migración quiso manipular eso. Y una base de, de bocinas que hay aquí que amplifican todo y dicen todo y estas redes sociales. Distorsionan eso y presentan eso como un problema de seguridad nacional. Esa plaza que está ahí, una plaza, no en la zona sur, casi frente a la Alianza Francesa, que hay una plaza ahí, que la construyó eh, los albajes, fue que construyeron esa plaza. Ahí hay una agencia que tramita viajes para Haití de ciudadano haitiano. Y que también, si a ti te venció el pasaporte, tú vas a esa agencia, lo entrega y hace los trámites en Haití, esa agencia. Entonces, Migración fue hizo un allanamiento en la agencia. Y es en la agencia que apresa al propietario y le incauta los lo 15 pasaportes que estaban depositados ahí de clientes de su agencia. Entonces, no sé cómo fue. Que entonces, se, no, pero el se, comunicado de migración entonces dice es que fue en el restaurante. Y no es verdad, no, no. no es verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Se entusiasmaron y vieron tanto haitiano en el restaurante que está al lado de la agencia y se metieron para el restaurante a pedir documentos y ahí se armó el lío. O sea, que ese problema fue una torpeza y un error de migración. Que migración después quiso presentarlo... Eh, que era un traficante de pasaporte que le encontraron que, que el consul estaba destituido eh, 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 de... el consul llegó claro que llegó el consul porque si yo estoy en Madrid claro, y me encuentro un lío hasta acá, que no llegue su sustituto él es, él él, es el que él está en, tiene que estar ahí no pero además si yo estoy en el extranjero y tengo un lío yo llamo a mi embajador y a mi consul ellos de una vez que está cerquitica, porque hay que decir que el consulado claro. está a cinco minutos de donde sucedió la plaza, por eso fue que llegó tan rápido. Ellos llaman, empresarios, los dueños, el cónsul, y el cónsul, en su labor, porque si bien yo digo que no tenía autoridad para el documento de la ASI, pero él tiene autoridad para ir a defender sus connacionales y a representarlos. Se apareció ahí, comenzó a hacer diligencia con sus connacionales. Entonces ahora. El director general de emigración, por falta de información, sorprendido por sus empleados y su baternos, queda de ridículo cuando ayer en la tarde tienen que poner en libertad, pura y simplemente, devolverle su 15 pasaportes, los pesitos y los dólares que le encontraron al empresario dueño de la agencia. Ahí está, Juan. Manuel. Bueno. Hecha la explicación, los titulares en el día de hoy, los titulares más destacados, eh, yo voy a decir que yo no sabía de ese restaurante, eh, eh, pero no, no. No, yo sabía. Pues tú tienes que saber, tú no tienes que ¿Tú saber. Tú sabías de ese Es tira. claro, claro que sí, esa plaza... Yo la frecuento. yo digo que dice restaurante. Claro. claro. Se ve. Yo te puse una fotografía. el restaurante, se ve. Claro, un restaurante. Un restaurante ¿Sí con su nombre. No, pero aquí creen que lo es porque eso es uno eso, eso es de los haitianos que pegan blow y cortan plátano y le llevan y que, que y mezclan. Ese restaurante de la élite que de está De la aquí, élite haitiana claro, que vive aquí. Que vive aquí. A ese restaurante van. Los haitianos que viven en la SURSA uh, y que viven en apartamentos y que tienen negocio aquí. Ya, ¿Entiendes? Ya, ya. Iván, tú sabes quién? Los estudiantes de UTES y Pucamaima. Claro, sí, sí. y, 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 y déjame decirte: el haitiano que está estudiando aquí es hijo de rico en Haití, no es los pobres de caso que vienen claro, a estudiar claro, aquí. Claro, claro. Entonces, Hay que ir a esos eh, centros de envíos de dinero. Sí. Eh, para que usted vea la fila, es no recibiendo muy buena cantidad de sí, dinero sí, no, para pagar no. sus universidades, no, no, los alquileres. No, no. Va, va, para hablar con objetividad, Caribe Express, que está frente a la ferretería La Fuente, frente a la, a la escuela Ana Josefa Jiménez, en la circunvalación, allá en la zona sur, es una sucursal de Caribe Express que recibe un 80% más de Haití que lo que envía para Haití. Porque están por ahí todos los estudiantes de ustedes. ¿sabes? Entonces, ese es un restaurante de élite. Para que no entendamos, ese es el pez dorado de los haitianos en Santiago. Los titulares más destacados de la prensa nacional. Las clases en remoto no cumplieron, a pesar de la alta inversión pública. Yo advertí insistentemente en eso, que esas docencias virtuales en, en zonas periféricas. El gobierno adopta una postura más activa en política migratoria. Continuamos con los titulares más destacados aquí en Pasando Revista para este lunes 27. Otra licitación en educación provoca impugnaciones. El voto electrónico murió en el vientre. No salió, no lo ejecutaron. El tribunal Aumentan contra... intentos de usar país como puente del narcotráfico. Haitianos aún esperan su país se pronuncie por atropellos en Santiago. Eh, continuamos, titulares más destacados. En jornada de trabajo el fin de semana, el presidente Luis Abinader anuncia remozamiento Playa de Sosúa e intervención. Malecón de Samaná. Y por último, países del G7 están preocupados por la inflación y problemas de suministro. Aquí hay asuntos que casi. Ah, aquí eh, el olvido de acontecimientos recientes, uno no se lo explica por qué es tan amplio, tan pronunciado. Pero la verdad es que eh, el pasado gobierno de Danilo Medina, que se fanatizó y se empecinó en imponerle a este país una ley de partidos políticos y de régimen electoral con fuertes cuestionamientos a una serie de artículos, la impusieron y el Tribunal Constitucional ha prácticamente destruido esa ley, esos articulados. ¿Ustedes claro. recuerdan cómo ese danilismo se fanatizó como, con ese voto electrónico? Y todo el mundo advirtiéndolo que eso era inconstitucional, que la mayoría de países habían desistido de eso porque no funcionaba. Ahí está. El titular es interesante, murió en el vientre. O sea, no se llegó a ejecutar. <laughs> murió en el vientre. Claro, claro. ¿Eh? Y hay Eso que... fue un debate terrible en este país. Sí, pero hay que agregar para edificación de los amigos televidentes, que es que recientemente, el fin de semana, jueves o viernes, el Tribunal Constitucional dictó una resolución ante un pedido de dos ciudadanos. Y declaró inconstitucional el voto electrónico. Y ya colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Y esa máquina ahora no se sabe qué van a hacer con ella. Hay unos millones larguísimos invertidos. Esa máquina debieran ponerla al servicio de las instituciones como Ecodia, el Colegio de Abogados, el Colegio Médico, la UA, ¿sí? para que hagan su selección interna con el voto electrónico. Porque pero, electoralmente ya no van a poder hacer el voto electrónico. Yo supongo que no se lo pueden ya aplicar a Abel Martínez, ¿verdad? ¿Qué? ¿El voto electrónico? Ese era el interés. No, pero si el, si el PLD quiere, lo aplica porque. Pero Abel puede legar inconstitucionalidad de ese sistema de votación. Claro. Si a veces deja meter ese voto electrónico, <laughs> que se prepare. <laughs> Que la historia va a ser el Penco 2. Ahí hay un dirigente del PLD que se llama Danilo Díaz, que no está con Abel, que es especialista manejando esas máquinas. No, hay otro, que trabaja en el área de la electrónica, que es del equipo central, miembro del comité político, que es de Margarita Cedeño. No, y Danilo Díaz de Margarita. El, el, el equipo diablito sí, el equipo diablito del PLD en la manipulación sí, pero, <laughs> ese es que es un maestro en el manejo de esas tecnologías sí. y ha hecho ha participado en todos los procesos eh, donde se manipulan situaciones sí, sí, o sea, sí, sí. Un, experto, con, un experto, ap ap experto. aprendieron aprendieron con Leonardo Mato Berrido <laughs> ¿Tú te acuerdas de eso en, 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 en 90? Que era miembro de la Junta Central Electoral. Entonces, en esas elecciones fue que se inventaron que las actas, las actas de, de votación se enviaban por FADIC para la Junta. Entonces, con datacentro. Datacentro. No, no. Establecían un sistema que tú metías una acta para mandarla para la Junta y llegaba primero a un centro de ellos. Entonces, dependiendo del resultado. Seguía para la Junta, si no la sustituían. <laughs> Balaguer, cuatro más. Vamos a la pausa. Estoy pasando revista por Luna TV, canal 53, lunes a viernes, 6:30 a 8 de la mañana. Solo nosotros nos atrevemos a buscar, a analizar la parte que no está en el pie de la noticia, en el pie del titular. Vamos a la pausa.